Se fueron de una España en crisis con el sueño de un mejor porvenir en las Américas. Y en 1956 empezaron a materializar gran parte de sus anhelos con el nacimiento de su hijo. El pequeño fue llamado Cristóbal. Cristóbal Manuel López. El empresario más polémico de los últimos 30 años. Radiografía intratable. Pasó toda su infancia y gran parte de su vida en Comodoro Rivadavia, Chubut. Arrancó a trabajar a los 15 años vendiendo pollos y verduras en una camioneta que le había regalado su padre. Se metió en el universo del juego a partir de ganar la licitación para manejar el casino de Comodoro Rivadavia en 1991. Y años más tarde ya tenía el flotante de Puerto Madero. Allí empezaron los conflictos y se empezó a conocer su nombre. ¡No vamos a quedar acá! ¡Para exigirle a los representantes de los intereses! Durante el kirchnerismo, su fortuna ascendió exponencialmente, aunque él asegura que su éxito es anterior a esos 12 años de gobierno. ¿Por qué lleva relación con esto? Con Cristina yo no tenía relación. Amigo, amigo entre comillas. Los Kirchner no tienen amigos. El negocio petrolero fue el que le permitió verdaderamente desembarcar en un mundo desconocido para su formación y experiencia. Los medios de comunicación. Que la empresa siga creciendo y seguir dando trabajo. Tenemos más de 9.000 empleados. En 2012, Cristóbal López compra C5N, Radio 10, Radio Mega, entre otros medios, y más tarde Ideas del Sur, junto a su socio Fabián de Sousa. Más tarde se supo que esa compra había sido realizada en el medio de un escándalo de evasión impositiva con la petrolera Oil Combustibles, lo cual lo llevó a la cárcel preventivamente. El juez federal Julián Ertolini acaba de ordenar el procesamiento y la detención de Cristóbal López. El viernes pasado, el polémico empresario recibió una noticia favorable de la Cámara Federal que lo dejó en libertad, pero su situación judicial sigue siendo delicada. Mientras la AFIP sigue reclamando 17 mil millones de pesos, Cristóbal López parece haber decidido librar una batalla política y mediática. Estuve preso, estuve secuestrado. Fue una de las frases que quedó haciendo. Así es. Pero yo creo que, y esto es un tema, una opinión política, ¿no es cierto? No jurídica. Yo creo que el tema por el cual políticamente en los últimos años Cristóbal López tuvo una mayor exposición es el tema del juego, que además ha tenido en los últimos 10 años un incremento realmente significativo y que es un tema que tiene aristas políticas importantes. Yo yo soy un abogado que nunca trabajó de abogado, pero es como que el juego quedó fuera de todo esto. Quedó fuera de si hay o no una deuda impositiva, fuera si tiene o no que ver con una convocatoria. Sí, por favor. Se habló bastante acá. Hay una historia de evasión y de apropiación de tributos que no son de él. Y de robo, directamente, porque esta última escena que vemos con Oil Combustibles es directamente de robo y sí se asemeja a un ejemplo que dijo recién Paulo. Cuando vos sos empresario, la gente que tiene un negocito, tiene un empresario, un empleado, una empleada en casa, etcétera, y vos retenés sus aportes previsionales, no los tuyos, los del... Hacés lo mismo que Oil Combustibles. La plata que el trabajador pone para el Estado, para su jubilación, vos te la quedás. Vos sos el agente de retención que tiene que enviarla. Ese ejemplo, que es muy pequeño y se multiplica por millones de personas, me parece puede servir para comprender lo que hizo Oil Combustibles en esta maniobra. Ahora, como en los casinos, el señor Cristóbal López no pagó ingresos brutos durante casi 15 años. Y lo discutió y lo peleó con la gran ayuda de Aníbal Ibarra, no nos olvidemos de ese señor, que en un momento parecía que se negaba y después se entregó al pecado de cabeza y con las dos manos con su amigo Néstor Kirchner. Lo peleó hasta hace un año y medio. O sea, siempre es evadir, quedarme con todos los impuestos y con eso hacer los negocios con los cuales él se autoproclama como un empresario diferente, distinto, exitoso. Esto creo que es importante y esto me parece que va a tener que ver la justicia. La Cámara de Casación ya dijo que esto no era como lo contó la Cámara Federal. Lo dijo en febrero del año pasado con mucho detalle. Dijo que esto es un episodio de una saga que empieza con la maniobra de apropiación de los impuestos, que termina con la devolución a la familia Kirchner de una parte de esa plata, con la compra a otras empresas, que está viciada de nulidad también, y que esto no puede separarse, que de ninguna manera se puede tratar en el Foro Penal Económico, que hasta el propio juez Ercolini había dicho, yo esto me parece que no es mío, le dijeron, esto es suyo. Usted se lo queda, pues esto es un fraude. Un fraude es un robo, no es evasión. No es, me fue mal, no pagué. Es como una retención indebida. Quiero que es robo. Si vos sos un ladrón, te robás 1.000, y después decís, bueno, a ver, me agarraron. Yo ahora quiero devolver 200 sin cuotas. No, usted se robó 1.000. Ojo, ojo, además, igual, en este caso, igual con casación.
porque ahora creemos, y me parece muy bien que se apele y que haya un escándalo y que se ponga la lupa, pero ojo con casación. Vayamos pensando en estos tres nombres que van a ser los que definen la próxima instancia. Gustavo Hornos, que para muchos hoy es el signo de interrogación, cuando Ana María Figueroa y Eduardo Ricci ya tendrían su voto pensado teniendo el precedente que vos contaste. No, pero no está Ricci ahora, Pablo. Esa composición es vieja. La composición que terminó mandando Hornos a Cristóbal a la cárcel fue Ana María Figueroa, sí, la que votó en contra del memorando de entendimiento de, exacto, Irán. Esto, por eso la sala primera de casación es tan picante. Uh-huh. La doctora Catucci, uh-huh, que es una jueza muy reconocida, y el doctor Rigui. Rigui no está más. Y ahora entra Hornos. Entra Maíquez. Pero Maíquez se excusó acá, porque bueno, claro, su hijo es el fiscal, sí, de esta causa. Claro. Él puede entender. Puede ser que está muy bien. No, pero por una cuestión de familiaridad. Pero entra, el que entra puede ser que reemplace Hornos. Sí. Pero la realidad es que ya hubo una resolución en casación, exacto, y no fue favorable a Cristóbal López. Ahora, yo, la pregunta que yo me hago es, Luis, y te la vuelvo a hacer a vos, es si crees que la sociedad con respecto a este tema dijo basta, pero es para todos. Bueno, vamos a barajar de nuevo, pero con respecto a las cuestiones que pasan con la justicia, digo, con la corrupción. Estamos hablando de López, pero mañana podemos hablar de cualquier otro. O sea, este ejemplo que ponen, el tipo que junta todos los meses y que duda entre retener esa que tiene que pagarle ese tributo que no le corresponde porque hay una percepción de un recurso, que claramente lo han dicho, no quiero reiterar, tiene nada más que la figura jurídica del depositario que tiene que devolver, que tiene que poner ese recurso que no es propio. La cantidad de empresarios que cuando hacen números, ¿qué hacen? Porque por ahí si retengo este mes, puedo hacer esta inversión, compro la maquinaria y dicen, no, pero esto es un delito, esta plata no es mía. Y van y tributan. O sea, digo, para todo. Para sea Cristóbal López o sea Luis Juez. Hace 10 días me mandaron la última plata que me quedaba de Ecuador. Tuve que llenar 70 papeles para explicar de dónde me venían $4,000. Y digo, loco, pero es un concepto de sueldo. Digo, para todo el mundo, la sociedad no importa. Hoy Cristóbal López y podemos hablar y algunos dicen, no, está con una connotación. Yo digo, esta sociedad, si no sienta base seria en esta cuestión, la plata de los impuestos es la plata del Estado. Pero que luego, se utiliza para la relación que tiene el orden, ¿no? Es complicado, ¿eh? Sí. No, es tan sesgado todo que digo, yo quiero hablar de Cristóbal López porque es el tema, porque es la agenda periodística y vos la ponés, digamos, pero es tan sesgado todo, ¿no? El empresario más polémico de los últimos 30 años, el empresario más polémico de los últimos 30 años es el actual presidente de la nación. Digo, si queremos hablar, digo, vos te hicieron todos esos papeles para tus $4,000, pero el señor ministro de finanzas saca millones y nadie le hace firmar ningún papel, y el padre del presidente saca 10 millones y nadie le hace firmar ningún papel. Entonces, si vamos a hablar, digo, hablemos de todo. También la Corte acaba de decir que, digo, pensemos en la justicia en su conjunto. La Corte acaba de decir que estaba mal un tribunal que se inventó para seguir adelante con las causas contra la expresidenta, digo. Entonces, no, no Macri, no, 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 gusta ser el dueño de una radio. Digo, estamos diciendo cualquier cosa, haciendo conclusiones. No le pagaban a nadie, Gabriela, no le pagaban a nadie, seamos sinceros. Totalmente, totalmente. Y en el medio de esa crisis, no cerró, en el medio de lo que estaban cerrando muchísimos medios. Pero vos que sos de nuestro palo, y no vayas para el lado que vaya cualquiera a manejar los medios. De estos tipos, ¿viste? Electroingeniería no está para manejar los medios. Electroingeniería, sí, el señor Cristóbal López. ¿Cuál es la diferencia de ellos? ¿Cuál es la diferencia? El único empresario periodístico... Pudrieron todos los medios, los hicieron pelota. También el grupo Indalo, como estaba. ¿Y por qué Manzano podía ponerse a manejar medios? Pero no podía ponerse a manejar medios. Porque hay formas y formas de manejar las cosas. Ah, bueno, hay formas y formas, pero es un problema de quién maneja. No, pero vos estás perdiendo el grupo Indalo y dejaron a toda la gente arruinada. Le robaron hasta los soportes previsionales. ¿Qué estás diciendo? Vos conocés el ambiente. Pero yo no te estoy defendiendo nada. Nada por el estilo. Lo que te estoy diciendo es que nosotros vamos a decidir quién maneja medios. Si nosotros pudiéramos decidir quién maneja medios, la mitad de los empresarios que manejan medios en este país no lo manejarían. Digamos, ¿viste? El señor Mañeto, el año pasado ganó $1,000,000 de dólares por mes, sí, con Clarín. De todas maneras, creo que te quedaste ambigua. Me parece que se quedó en la época en que escribiste el libro, Gabriela. Estoy escribiendo otro. No, pero me parece que te queda lo que está pasando ahora. Pero te puedo decir, para un minuto, me parece que quedaste con... Estamos viendo en el gobierno. Me parece que te quedaste con el pibe y te olvidaste que el pibe creció. Me quedé con el nuevo libro, Big Macri, lo estoy escribiendo. Estoy contando todo lo que está sucediendo ahora en el gobierno. Bueno, te leeremos, pero mientras tanto, lo que te quiero decir es que hoy Macri lo podemos...
funcionar como presidente, pero el tipo lleva 15 años en política y ya ni siquiera los Macri son una fortuna. No paran de afanar. Las más valiosas. Lo que te quiero decir es que no sé por qué. Espera, ¿a vos no te duele que todo lo que dejó de pagar Cristóbal López al fisco es lo que fue a los pobres esos que vos decís defender, porque no hubo infraestructura, no hubo cloacas para los pobres, no hubo impuestos para las obras cuando se inunda, para el fondo? Es todo culpa de Cristóbal López. La situación de la Argentina no, querida, es culpa del gobierno con el que vos comulgás. Sí, ¿sabés por qué? Culpa de porque este todo gobierno, lo que vos le achacás a Macri, que me parece bien que lo hagas porque tenés tu postura. Están viendo a la Argentina mientras se llevan la plata afuera. La verdad es esa. Claro, no, estamos hablando de una banda de empresarios que están haciendo plata para llevársela afuera y que nos están endeudando por las próximas tres generaciones. Me parece que estás describiendo a Lázaro Báez, a Néstor Kirchner, con Clarence y todo, de la misma descripción, exactamente igual. No, pero uno los perdona, eso es lo que no entiende. Desde ese perdona a nadie. Sí, lo perdonás. Credibilidad. Claro. Cuando trata de centrar solamente en este gobierno, cuando nosotros traemos... Pero hiciste el gobierno que gobierno hace dos años. Perdón, ¿me dejás terminar? Claro. 12 años. Además porque soy la única, evidentemente, que tiene una posición diferente, con lo cual... Y defender lo que se llevaron entero, no, la verdad cuesta. No, es una posición más seria, menos seria. Digo, es un poquito cejado. Soy la única que tiene una posición diferente. Por favor, 30 chorros para... Además, es la única mujer invitada. Por suerte. Por favor, a López con 40 chorros más. Yo quiero decir lo que pienso. Nunca me voy a perder, evidentemente, todo el mundo. Y gracias, trabajamos en un canal que te está abierto para la única. Así que adelante. Por supuesto. Adelante, decí lo que quieras, por favor. No, no, yo estoy diciendo, sí, lo único invitado, que digo, ¿sí? Digo, porque a veces pareciera que uno tensa más la postura, porque la verdad es que si estuviera en una situación más amable, donde se puede hablar más amablemente, ahora si estoy rodeada de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... personas que piensan otra cosa y que sostienen una postura completamente diferente. Por eso, como no habló, por eso le dije nada. Y no te puse a vos que estás conduciendo. Por favor, pero digo, después es un poco sesgado el panel, digamos, como para sostener la discusión. Chicos, por favor, un minuto. Somos todos gente adulta, responsable y respetuosa, sí, ante todo. Juristas muy prestigiosos. Respeto la posición de... Rompe, de Gabriela, ahora... Esta misma justicia, los últimos dos años, supuestamente, se había reconciliado con la sociedad. Porque procesó desde la expresidenta, encarceló casi a 20 funcionarios, procesó no sé a qué cantidad de gente, y hoy hay un fallo polémico que el juez de la causa, en una primera instancia, había dicho que correspondía al penal económico. Lo obligaron a ir al fuero federal y ahora le dijeron, no, vuelva al penal económico, porque es un caso de evasión. No. Donde él no dice que no debe los impuestos, él dice, yo los debo, pero no los puse en el momento que tenía que poner, sino que los reinvertí en otra cosa. Entonces, claramente una causa de evasión fiscal. Yo ayer escuchaba, en ese momento muy tenso, y momento de calentura, que entiendo que no debe ser agradable, como bien dijo Luis y coincido con él, se está mal utilizando la figura de la prisión preventiva, desde mi punto de vista también, coincido. A ver, sí. ¿Luis? No, yo primero digo, para no ofender a nadie. Pero digo, desde el fanatismo no se puede discutir absolutamente nada. Yo no soy un fanático, te vuelvo a repetir. No, yo tampoco, o sea, y coincido en eso. Claro, pero la gente va hablando desde el fanatismo, y de una cosa donde son todos iguales. Discutamos todo y después hay que hablar con la producción, pongamos nombre y apellido y discutamos todo. Estamos discutiendo la corrupción. Hoy le toca a Cristóbal López. Concretamente, el hecho de Cristóbal López es un hecho de corrupción escandaloso. Escandaloso. Después podemos discutir la cuestión técnica, después podemos discutir el tipo delictivo y hasta podemos discutir la competencia. Y sería una cuestión, casi te diría, aburrida porque sería nada más que de abogado. Lo cierto es que nosotros no podemos esconder la conducta de Cristóbal López, que él no puede determinar qué hace con una plata que no le corresponde. Él no puede decir, yo la reinvertí. No, maestro, vos no podés discutir porque esa plata no es tuya, del Estado. Vos la tenés que retener y la tenés que depositar. No podés. Entonces, ese fue el argumento. Ese fue el argumento de casación cuando dijo, no, maestro, interprételo así, es administración fraudulenta porque ahí está el dolo de la administración fraudulenta, dice el fallo. Ha actuado con dolo, con premeditación, ha generado mecanismos y actitudes que llevan a la administración fraudulenta. No es que el tipo se olvidó de pagar los impuestos y destinó. Entonces, igual saben por qué estas cosas pasan. Porque tenemos una justicia que nunca arranca. Y vemos que una justicia por un momento mira para un lado, después mira para el otro, después es una tortuga, después es una liebre. Y me parece que el tema está ahí. Que tenemos una sociedad que desconfía en la justicia. Entonces uno piensa todo el tiempo que todo está teñido de intereses que se mezclan.
políticos, de coyuntura. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué la justicia no es justicia? ¿Y por qué los organismos de control no llegan? ¿Qué pasa con la AFIP? La AFIP siempre funciona bien al día, es decir, uno se pasa un día y al instante tenés un llamamiento telefónico, una alerta. ¿Por qué en estos casos no? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, yo lo que creo es que, así como el contexto político influye en la justicia, a veces el contexto político también influye sobre el funcionamiento de determinadas áreas del Estado. Pero, de lo que escuché, creo que hay algo que dijo el doctor Vanossi, ¿no es cierto?, que es muy importante. Hay un problema concreto y ese problema concreto hay que darle, ¿no es cierto?, una solución ¿Y cuándo, Rosendo? Y cuando hablamos de la justicia, ¿no es cierto?, y también hubo, ¿no es cierto?, un comentario de Débora, que yo lo recojo, el Consejo de la Magistratura. Si queremos reformar la justicia, si queremos que mejore la justicia, la base, el primer paso es que el Consejo de la Magistratura funcione. Me parece que este es el punto más relevante para este tema. ¿De qué depende que funcione? ¿De quiénes depende que funcione el Consejo de la Magistratura? Primero de sus integrantes. El gobierno y el Congreso. De la primero política. Sus integrantes. No, pero la mayoría del Consejo está en composición. La mayoría la tiene el gobierno. Justicia, ahora, sí. ¿Los federales tienen o no que cuidar el erario público? Es decir, tienen o no que la obligación de ver qué es lo que sucede con los delitos que investigan. ¿Por qué? Porque en el fallo también, una de las cuestiones por las cuales cambian los camaristas la configuración del delito, tiene que ver con que, bueno, el daño pecuniario hacia el Estado lo tiene que investigar qué justicia, qué delito, quiénes son los que tienen que cuidar que el dinero del Estado quede en las arcas del Estado. Y eso me parece que también está ligado con el otro debate de recuperación de activos que se está dando en la Cámara de Diputados, que siempre está insaldado y que siempre nos lleva a la conclusión de que tardan las causas de corrupción 14 años y tenemos para contar bienes recuperados, dos o tres. María Julia, los senadores argentinos son cómplices. Los senadores argentinos que votamos son cómplices. La ley de extinción del dominio, que es devuelvan lo afanado, no la llevan a cabo. Tiene media sanción de diputados. Los senadores argentinos son cómplices. Se hacen los boludos. Pasó con el pacto con Irán. O sea, nadie se hizo cargo de lo que pasó. Esta Cámara de Casación, que seguramente va a intervenir ahora, ¿quién tiene de jueza? Lo mencionaron a la doctora Ana María Figueroa. ¿Quién es Ana María Figueroa? ¿Es una jurista de alto nivel? No, es una mujer que fue puesta por los K para servir sus intereses y se ha destacado por cumplir a rajatabla con ese mandato. Entonces, ¿podemos esperar una verdadera justicia por parte de estos jueces? No, estos jueces ya la sociedad no los quiere más. No quiere jueces militantes, quiere jueces independientes. Esto es lo que tenemos que trabajar, que los consejos de la magistratura tienen que ir terminando. Y creo que la presión de la gente, la presión de las redes, etcétera, es lo que va a hacer que los políticos se terminen moviendo. Pero el poder ejecutivo no está dejando Yo lo que digo es que es cierto, pero aún los jueces que hoy están avanzando en las causas, digamos, contra el kirchnerismo o contra los funcionarios kirchneristas, son un desastre. Lo que pasa es que ahora están avanzando, pero son los mismos jueces que durante mucho tiempo cajonearon esas mismas causas. Entonces, tenemos un problema importante en la justicia federal. Entonces, yo no puedo decir, bueno, mira, ahora como Bonadío avanza, me parece un buen juez. No, la verdad ahora, es que no. Ahora, es una utopía, es un problema muy fuerte en la justicia federal. Soñar, es una utopía soñar en un país donde la justicia sea independiente al poder político de turno, Gabriela. Yo creo que la reforma de la justicia, bueno, de hecho nosotros intentamos una reforma de la justicia que fracasó porque la paró la Corte Suprema. La reforma de la justicia es la gran asignatura pendiente de la Argentina. Sin duda, en los 30 años de democracia no se pudo democratizar la justicia. Y yo coincido con Adrián. La verdad es que hay jueces a los que las mismas redes que ahora van a presionarlos por el Cristóbal López, los felicitan y los convierten en ídolos cuando fallan contra tal otro. Y no es cierto que las causas tienen la misma, que digo, hay un montón de causas. El mismo día, la misma Cámara que hace lo de Cristóbal López sobresee rápidamente en 6 meses a Mauricio Macri en el tema del memorándum de Qatar. O sea, también se avanzan causas y se sobresee y se compensa, entonces se hace una causa para un lado y otra causa para el otro. Así está funcionando hoy la justicia en la Argentina. Entonces, esta indignación con la justicia, ahí es a donde yo voy con el punto. Digo, a mí lo que me llama la atención, esta indignación con la justicia, esta intifada contra la justicia porque liberó a Cristóbal López, digo, son los mismos jueces a los que todos festejaban porque metió en canas
Zanini o a Boudou hace unos meses Hay algo importante, que es, una cosa son los problemas personales de los funcionarios, si han cometido delitos en su vida privada, que es una cosa y que hay que castigarlo, y otra cosa son los que robaron y saquearon al Estado. Esto es mucho más grave y no lo podemos comparar, son dos cosas completamente distintas. ¿Pero quién está hablando de empresas privadas? El memorándum lo sobreseyeron en el tema del memorándum de Qatar. Pero no es lo mismo, yo estuve con el memorándum de Qatar y no podés comparar eso con un delito, Gabriela, es poco serio. Natalia, estoy hablando de la rapidez. No, vos decís un título así, para quien no sabe que el memorándum de Qatar es una trampa que tiene que ver con los funcionarios del gobierno, se sobreseen, no es que ni siquiera, se sobreseen, digo, a Michetti por la fundación, al otro, qué sé yo, en meses. Digo, cuando hay otras causas que se estiran durante muchísimo tiempo, hasta que llegue el momento político para que se puedan resolver como tal o cual quiere. Digo, sabemos cómo funciona la justicia, sabemos que la justicia funciona así. A muchos de estos jueces los hemos visto. Cambiémosla. Pero vos no cuestionabas la justicia en los últimos años. ¿Y sabés qué es lo complicado que vos decís? ¿Cómo que no? Te digo el punto. Vos equiparás lo que pasó antes y lo que pasó después. Hay una cosa que te da la razón, que la justicia argentina está tan desastrosamente arruinada en su funcionamiento, que siempre juzga lo pasado. Y hoy los kirchneristas parecen víctimas. Pero verdaderamente, si vos hicieras una retrospectiva, esto fue sistémico. Fue un sistema generalizado de corrupción. Por supuesto. Sí. Pero vos no podés equiparar en la misma situación la evasión impositiva quizás de un funcionario llamado Luis Caputo. Y no podés cuestionar eso y compararlo con los 8.000. Si querés, hablamos de Luis Caputo. ¿Qué es el tema de vos? Si querés, hablamos de Luis Caputo. No podés comparar el memorándum de Qatar como si fuera el memorándum de entendimiento con Irán. Pero Luis Caputo no hizo cosas con su empresa privada. Luis Caputo lo que hizo fue, a través de su empresa, colocar el bono de la deuda a 100 años. Él, como ministro de Finanzas, colocó el bono de la empresa a 100 años y se lo compró. Él, como ministro de Finanzas, hizo que el Fondo de Garantías Sustentables le comprara de más a Axis, siendo Axis ahora, supuestamente, desde el 10 de diciembre, no más de él, sino de su hija. Digo, entonces, es de eso estamos hablando, no de qué hizo con su empresa privada, de qué hace el ministro de Finanzas que está endeudando a la Argentina de la manera en que la está endeudando, tomando decisiones como ministro de Finanzas, por el cual ese dinero del Estado, que a todos nos preocupa tanto, va a parar a sus empresas, que además son empresas offshore. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cómo me pelea de arriba? Dame una prueba. ¿Pero cuál es la no prueba? Si le compró su empresa, si le compró el fondo de sustentables. O sea, yo no voy a poner las manos en el fuego ni por Caputo, ni por López, ni por nadie. Pero sí creo, y como periodista que supiste ser, que tenés que hablar con fundamento. Realmente lo que estás diciendo no es así. La sospecha sobre Caputo es sobre si él asesoraba a una offshore donde él tenía acciones. Una. Esa es la sospecha. Entonces, si vos querés, el miércoles nos vamos a enterar y Caputo va a tener que presentar las pruebas si es así o no. Pero no decir que la hija que tenía, que el bono lo emitió. Seamos serios. No. Si realmente Caputo es culpable, lo mejor que podemos hacer es ser serios cuando acusamos. Bueno. El miércoles vos estarás en el Congreso. Sí, pero vos sabés que yo, porque nosotros el miércoles tenemos sesión y nadie dice que va Caputo el miércoles. Así que se compran todo lo que dicen los medios. Es así. Somos todos unos tarados. Pero repiten el discurso del gobierno. Nosotros pedimos la interpelación de Caputo y dijeron que iba a ir al Congreso. Todavía no se sabe cuándo irá al Congreso. El miércoles hay sesión. No, el miércoles hay sesión ordinaria para tratar los temas. ¿Qué te parece, Cristóbal? Por favor, sí. Tu gran preocupación está en este fallo tan cuestionado, en el voto de Ballesteros, también cuestionado. A ver, poné las imágenes de esta gente, porque siempre se nos nombra. Y no sabemos quiénes son, ¿no? No le conocemos la cara a la justicia. Ballesteros explica claramente cómo fue la maniobra de lo que llama la desconfirmación. ¿Qué es lo que pasaba? López se quedaba con 200 millones de pesos de un mes de aportes y cuando salía la boleta que le sale a todo el mundo, alguien en la computadora la bajaba 11 veces consecutivamente, en 24 meses que duró la maniobra. Es lo que dice Ballesteros. Vayan a buscar y señala a cada uno de los funcionarios que tendría que haber emitido la boleta. Por eso este fallo perjudica a Echegaray, porque lo deja, dentro de lo que señaló bien Jerome, lo que podría ser la conducta de López, una participación secundaria en una defraudación desde adentro, utilizando gente de dentro de la AFIP para que no esté esa boleta de venta, esa boleta de deuda que impedía pagar el tributo. Es decir, claramente hay una maniobra adentro de la AFIP, que es lo que hace que el pobre tipo de un kiosco le llegue la boleta al otro día
y a López durante mucho tiempo no le llegara pero ninguna así, boleta. Pero llegara y actuó autónomamente, porque digo, vamos a darle un contexto político a la situación. Ah. López era un empresario, sí, claro, por eso siempre detesta que se lo compare con Lázaro Báez, que empezó a ser empresario a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. ¿Era un empresario? Sí, claro, pero pensemos qué pasó no. cinco días antes de que Néstor Kirchner, por ejemplo, dejara el gobierno. Era el jefe cinco del días gobierno. Antes de dejar el gobierno, le prorrogó la concesión del juego, de los casinos, del hipódromo, que vencía en el año 2017 hasta el año, si no me equivoco, 2032. Además, subió 2000 máquinas más. Sí, además pudo incrementar el número de máquinas que tenía en, el mismo, que en la misma sala de juegos. Tanto nos preocupamos por el lavado de dinero. ¿Cómo puede ser que en la Argentina se haya convalidado que un empresario del juego de casinos tenga un banco? En ningún país del mundo esas dos actividades son compatibles. Entonces, hay un condicionamiento político. Lo de Cristóbal López no fue una decisión per se. La compra de los medios tampoco fue ni de Sousa, que quería, y López, que no quería. Fue la Casa Rosada la que decidió expandir su red de medios de comunicación porque ya no la alcanzaba. La presidencia, con utilizar los no medios la Casa del Rosada. Estado, que no eran del gobierno, sino del Estado, y apropiárselos para el gobierno, sino que quería. Ahora, ¿qué pasa ahora con los medios de comunicación? Porque el otro día Cristóbal López dijo directamente, no piensen tantos compañeros que han quedado ahí esperando que les paguen, ¿no? Nada más y nada menos. Que él, cuando él dice, a ver, doctor, usted tiene mucha información siempre, cuando él dice, los medios son míos, y lo trata Rosner prácticamente como de un títere, ¿no? De una, bueno, de una figura. Es una de las cuestiones que se trata en el fallo, que él le pide él pide al juez Ercolini venderle a Rosner, y Ercolini le dice, de ninguna manera usted puede vender. Y después, en uno de los escritos, aparece como que ella lo hubiera vendido. Y es lo que hace que se considere que obstruyó la justicia y que fue preso. Este es el planteo. Y cuando ahora, dice, vio que él dice en una parte, yo puse en el último tiempo 700 millones de pesos en mi bolsillo y ya está inhibido. Él desde julio del año pasado está inhibido. Bueno, desde el 2016 está inhibido. Todo esto se va a tratar. Hay un juez muy importante en el tema comercial, que es Javier Cosentino, un tipo sumamente honesto, que ha trabajado durante muchos años en la justicia y es el que lo primero que encontró fue, porque hay mucho cinismo e hipocresía, encontró muchos abogados muy famosos que habían cobrado de oil, petróleo, facturas, que ahora todo el mundo dice, yo no sé, yo hice la factura, pero fue un error de la secretaria. Pero en la realidad hay mucha gente que siguió comiendo de oil. Alberto Fernández, por ejemplo. Bueno, entre otros. Pero no solo, operadores, el mismo Veraldi cobró 12 millones de pesos. El abogado de López lo defendía con plata que sacaba de oil permanentemente. Por eso digo, cuando llega el momento, todo el mundo mete la mano y mira para otro lado, que es lo que pasó con oil, ¿no? Sí, por favor, Luis. Discúlpame, sí, así, adelante. No, por favor. Yo lo que quiero decir es esto. Sí. A mí el fallo me parece malo en cuanto a la calificación del tipo, ¿no? O sea, malísimo. Creo que no es evasión y creo que es defraudación, pero el fallo ratifica algunas cosas, que sí me parece positivo. Ratifica que el tipo, que Cristóbal López se quedó con 8 mil millones de pesos, que lo usó indebidamente, que lo usó para seguir construyendo su emporio empresarial, que Chegaray, que tenía que controlar, miró para otro lado y dejó hacer, y que además esto tiene vinculación con otras causas. Con Otesur, con los sauces. Y esas causas son causas por lavado. O sea que, si tiene conexión con las causas de lavado por la cual está siendo investigado el kirchnerismo, quiere decir que la plata de evasión puede haber, digamos, que es el delito precedente al lavado, estar vinculado con las causas de lavado. Entonces, y esto lo dice el fallo. Entonces, yo creo que está mal el fallo en cuanto a la tipificación y espero que lo revierta a casación. Pero lo cierto es que ratifica muchos hechos y muchas responsabilidades. La de Chegaray, la de Cristóbal López, y la de el kirchnerismo y la vinculación con Cristóbal López. Adrián, ¿puedo hacer una pregunta? Porque uno siempre acá le tratan de poner un límite, ¿no? Y cuando alguno entra en desgracia, los del gobierno anterior tratan de poner un límite para blindar a la presidenta de aquellos momentos. ¿El ministro de Economía de aquellos tiempos no advierte cuando una petrolera no paga? En la Argentina hay cuatro petroleras. Dicen que los grandes contribuyentes, acá Luis, usted es juez, hay un control en la FIP, donde permanentemente te están llamando para ver cuándo Chicos, vas a pagar, mira, porque una cosa, el ministro de Economía de aquellos tiempos que hacía. En esto me van a dar toda la razón. El trabajo de la FIP siempre es meticuloso, es impecable. Es automático. Con los giles. Pero hoy en día salirse es muy difícil. Porque está todo entrecruzado. Están todos los datos entrecruzados. Es decir, cualquier persona que hoy quiera acceder a un crédito, comprarse un auto, por más el más económico que sea, al instante la FIP sabe absolutamente todo. Por eso, si no hay decisión de alguien de decir acá no, es prácticamente imposible. Pero, Diego, a ver, no quiero convertir esto en una...
Pero el fallo, por eso tiene un contrasentido increíble, porque el fallo dice con claridad que la maniobra, o sea, va describiendo las maniobras de este hombre, va diciendo que contaba con consentimiento de la AFIP, que claro, era imposible hacer esta maniobra. Va describiendo todo. Pero digamos la AFIP en general, ¿eh? Había un hombre, Echegaray. Claro, Echegaray. No, bueno, no sí, sé, está bien. Sí, pero puede ser, orden, pues, digo, claro, el tipo va describiendo el tema toda es la cosa. Personal, perdón, Luis. El tema es que es como rutina. Vos controlás tantas cuentas, vos controlás tantas. No es que Echegaray controlaba directamente. Pero la orden bajaba de la oficina de Echegaray. A estos no se los mira, a estos se los persigue. Era así. Va describiendo la conducta claro, de López. Eso. Va describiendo la conducta de López. Va describiendo para armar el tipo delictivo, para ver, porque el tipo delictivo es conforme al tipo penal que vos le vas a imputar al tipo. Va describiendo la conducta de López. Entonces va diciendo, es como, viste, vos vas relatando un gol, lleva la pelota, pasa la mitad de cancha, vos, loco, lo que te queda adelante es el arco, te hace vos hasta contra el cartel, no te queda otra. O sea, entonces vos te vas haciendo la idea. Va describiendo la conducta de López, que es toda una conducta típica de una administración fraudulenta, y después termina diciendo que evasión. Sí. Por eso es un contrasentido. Y el López que viste el otro día, la verdad que era una persona, de alguna manera, dando la cara, muy enojado y hablando acerca de su inocencia con todo, prácticamente pero se sentía el problema es que bueno, por eso dice que estuve secuestrado con 8.000 millones de mangos que no eran sí, tuyos. No, aparte la percepción del impuesto al combustible es diaria, no es que a los 30 días tenés que es diaria. Vos recauda y deposita es diaria. Eso, o sea, eso lo hace cualquier estacionero en la República Argentina. Lo que pasa es que este era Cristóbal López y la mecánica urdida, pergeñada y armada, y esto es una crítica para el que lo quiera hacer del gobierno que sea, era decirle vos recauda, te va a quedar con esa plata, la vas a reinvertir en medios que nosotros vamos a necesitar, nosotros no te vamos a controlar, por eso la maniobra, por eso la administración fraudulenta y el tipo delictivo es, el tipo había armado toda esta cuestión para tener esta, con consentimiento del Estado, pero con anuencia. Espera, el actual titular de la AFIP, porque tanto hablamos acá de la AFIP, de la necesidad de los controles, de qué es lo que hizo Echegaray, a mí me preocupa que el designado titular de la AFIP, Cuccioli, que va a suceder a